marida, familia, Cristina, Ángel. Es una época muy extraña y real. Me encantaría estar contigo ahora mismo para despedirme de tu querido padre. Desde el principio le gusté conocerlo como un hombre de familia cariñoso con un gran corazón. Debido a su hospitalidad, inmediatamente me sentí como en casa y en tu familia. Lamentablemente no hablo español. Lo siento. A pesar de la barrera del idioma, nos entendíamos bien. Fui especial ver lo profundamente que amaba a tu madre. Todavía estoy muy enamorado de todos esos años juntos. También te quiero tiernamente, Cristina, Marielle, Nacho y sus nietos. Un hombre que estaba mayormente satisfecho, pero que podía estar inquieto en momentos en que las cosas no salían como él tiene en mente. Un hombre también de rituales, llaves, fichos, música durante la ducha, siempre compra de baqueta en el bar de la planta baja y por supuesto los numerosos partidos de fútbol. Le dio algo a lo que aferraza en la vida. Tengo la impresión de que ha tenido un buena vida. Los últimos 6 meses han sido duros para él, pero también para todos ustedes. Es bueno que estos tiempos difíciles ya hayan quedado atrás y que puedas despedirte de tu padre con confianza, sabiendo que tuvo una vida maravillosa. También es genial como usted, junto con Azucena y otros cuidadores, lo han cuidado con tanto cariño, cada una y a su manera. Les deseo mucha fuerza para llevar juntos este gran dolor. Siento mucha simpatía por ti, aunque estoy lejos y apenas hablo una palabra de español. Estoy al lado tuyo. Abrazo cálido y mucho amor.